Quiero leer con ustedes Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Así pues Samuel como le dijo Jehová, y luego hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vino a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hasta ahí vamos a leer. Diga conmigo: Jehová mira el corazón. Dígale al que tiene a su lado, dígale: Jehová mira tu corazón. Diga conmigo: Él ve mi corazón. Esta historia habla específicamente de un profeta que está en un momento que no tiene el aceite necesario para ir a ungir al próximo rey. Habla de una condición espiritual dentro del corazón de alguien, no alguien que no conoce a Dios, sino alguien que ya es un profeta, pero que está en un momento difícil en su vida, por decirlo así. Cuando nosotros recibimos una directriz de parte de Dios y no estamos listos para poder cumplir con eso, Dios tiene que venir y tratar con nuestro corazón. Y entendamos nosotros que de aquí, antes que termine este año 2013, Dios tendrá que haber alineado muchas cosas que estaban fuera de orden. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene que alinear todo lo que está fuera de orden. Nosotros no nos mandamos solos. Hay un decreto de Dios sobre nuestras cabezas y no nos vamos a morir antes de tiempo hasta que se cumpla lo que Dios dijo que veníamos a hacer aquí a la tierra. Dígale al que tiene a su lado: no vas a morirte antes de tiempo. No, pero dígaselo como una orden. Dígale: no te vas a morir antes de tiempo, ni se manda solo, ni se manda sola. Dígale: vas a cumplir lo que Dios ya dijo que cumpliste. ¿Cuántos dicen amén? Que hay gente que cree que venimos a la tierra, nos morimos. Hay un diseño de Dios para cada uno de nosotros. Hay un propósito que va más allá de lo que yo quiero. Hay una misión y no es imposible. ¿Me estás siguiendo? Dios tiene ya todo establecido y mientras nosotros tenemos una lucha interna, Dios ya tiene la salida para cada problema en la cual nosotros estamos en esta hora. Y mientras nosotros estamos esperando, Dios ya tiene la salida. La lucha interna dentro de cada corazón y cada ser humano, hay una lucha con sus pensamientos, con su emoción, hay una lucha con su pasado. Todo el mundo tiene la misma lucha. Pero la clave está en quién decide creerle a Dios y superar lo que un día fue. Dios sigue teniendo la puerta abierta a nuestro favor. Pero nosotros decidimos si entramos por la puerta de la bendición o si yo me quedo viendo de lejos. Hay un nuevo amanecer para cada uno de nosotros. Un tiempo nuevo, a pesar del dolor y del sufrimiento, a pesar de las circunstancias, Dios ya dijo lo que nosotros ya teníamos que cumplir. Diga conmigo: no me mando solo. No, pero dígalo fuerte, dígalo: no me mando solo. Diga: voy a cumplir lo que Dios dijo que tengo que cumplir. Toda la historia de Samuel, de David, toda la historia que habla, y aún las historias que hablan de los profetas, Dios tratando con el hombre y Dios tratando con su voluntad, con sus pensamientos, Dios haciéndonos entender que no nos mandamos solos, que cuando Dios ya dio un decreto, así se mueva lo que se mueva, tendremos que cumplir lo que Dios ya dijo. Y Dios le habló a Samuel y le dijo: Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar en la misma condición? ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando por alguien que no resultó? Pregúntele al que tiene a su lado, dígale: ¿hasta cuándo? Dígale: ¿hasta cuándo? Hasta hoy, si era hasta hoy.
¿Sí entiende lo que le estoy hablando? Y estamos en un sufrimiento de no sé de cuántos años. Tiene que ser hasta hoy. ¿Está entendiendo? Dios tiene ya todo marcado en la vida nuestra. Y cuando nosotros decidimos creerle a Dios, aquí no vale título ni nada, sino un corazón que se rinde delante de su presencia. ¿Quién es el más listo? El que sabe humillarse delante de la presencia de Dios. ¿Quién tiene el favor de Dios? El que sabe humillarse en la presencia de Dios. Nadie más. Dios dice, no voy a desechar un corazón que se humilla en mi presencia. Que hay que ser expertos en abrir y cerrar los cielos. ¿Qué es abrir y cerrar los cielos? Yo entrar en la presencia de Dios. Yo abro los cielos. Yo los puedo cerrar. Diga conmigo, y en estos días. No, dígalo con ánimo. Diga, en estos días abriré los cielos a mi favor. Diga, en estos días abriré los cielos a mi favor. Y nadie los podrá cerrar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, déselo fuerte a Él. Pero crea en la convicción que si usted y yo nos determinamos para que algo suceda en nuestra vida, algo tiene que acontecer. ¿Por qué? Porque no somos solamente el resultado de nuestras decisiones del pasado hoy, sino que tenemos una gran oportunidad para que Dios venga a hacer algo nuevo. Yo no puedo seguir pensando en lo que yo ya perdí. Se perdió y punto. Dios traerá la unción de la restitución. Me dará algo mejor. Abrirá las puertas a mi favor. Algo tiene que acontecer antes que termine este año para que yo vea la gloria de Dios, para que usted también la vea. Algo tengo yo que hacer. Tengo que creerle a Dios de verdad. Porque no solamente lo digo, sino que yo lo estoy creyendo, yo lo estoy viviendo. Mis ojos verán un nuevo amanecer y veré la gloria de Dios. Pero si no lo creo, pero si no lo declaro, y usted se sabe bien lo que dice la fe, ¿qué? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, etcétera, etcétera. No es conocerse la Biblia, sino vivirla y practicarla. No es de que yo diga que todo me va a salir bien y yo estoy dudando dentro de mi corazón. Yo sé que mi Redentor vive y yo sé que cada vez que yo le creo a Él, algo se tiene que abrir a mi favor. Puertas cerradas se van a abrir. Cosas que no habían salido antes, hoy van a poder ser, de verdad, se van a cumplir. Diga conmigo, yo creo en el cumplimiento. En estos días, para mi vida. Ahora diga como que lo cree, diga, yo creo en el cumplimiento. Algo poderoso tendrá que venir a mi favor. Dígale al que tiene a su lado, dígale, algo poderoso tendrá que venir a tu favor. Dígale, si lo crees, lo recibes. Y es necesario que nosotros tengamos una palabra dentro de nosotros que cada día, si usted no tiene a alguien que le levante el ánimo, ¿para qué ocupa a alguien si ya tiene el Espíritu Santo? ¿Me está escuchando? A veces nosotros queremos tener todo el apoyo de todo el mundo. Queremos que todo el mundo nos anime. Y en los problemas y en el momento más difícil es cuando nadie estuvo a nuestro alrededor. Y yo digo, es un proceso de Dios que todo el mundo lo ha vivido, pero parece que se nos olvida que Dios nos quiere dejar solos para tratar con nosotros. O es que nadie ha tenido un momento que ha estado en soledad. Pero entre más nosotros insistimos y persistimos en creer que algo Dios va a hacer, es cuando más nos acercamos al tiempo del cumplimiento. Es cuando se tienen que acelerar los tiempos a nuestro favor y comenzamos a creer que de verdad hay un Dios que no nos mintió, sino que cada palabra viene a caer en el cumplimiento preciso en el momento oportuno. La gente habla de un kairos, de un tiempo que es el momento de Dios, el cronos. Pero realmente cronos y kairos es una palabra griega, de unos dioses griegos a quien ellos adoraban. Yo creo en el cumplimiento de Dios. Yo sé que Dios tiene el control de mis tiempos. Pero cuando yo entiendo que yo tengo que ser alguien sabia y tengo que tener sabiduría en qué tiempo estoy, y aunque vea que no va a llover, yo comienzo a sembrar, porque yo sé que cuando yo siembre la lluvia va a venir. No puedo quedarme detenida ni estancada, ni por nada ni por nadie, esperando que venga la lluvia para entonces yo sembrar. Tengo que ver en el mundo espiritual lo que va a acontecer. Tiene que tener una vista de águila, tiene que estar activado. No podemos seguir fuera del tiempo. Cuando Dios ya dijo que es el tiempo del cumplimiento, no puedo estar preguntándole a Dios qué es lo que va a acontecer con mi vida cuando ya Dios tiene el control de todas las cosas. Dígale al que tiene a su lado, dígale, no es tiempo
Pero dígaselo, no me vea a mí, vea a quien tiene a su lado. Dígale, ya es tiempo que se ubique, porque este día Dios marcará un antes y un después. ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo, está hecho. Cuando entendemos nosotros que si a un profeta del calibre de Samuel Dios le está diciendo, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando? Significa que todo ser humano que tenemos emociones podemos sentir y aún podemos estancarnos en un momento que no tenemos que estar de esa manera. Y a todos nos ha pasado. Pero no es lo que nos haya pasado, sino cómo nosotros reaccionamos delante de las circunstancias. ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando? ¿Hasta cuándo? Yo necesito un rey, necesito que tú vayas a ungir al próximo rey. No lo puedes hacer porque ni siquiera tienes aceite en tu cuerno. Pregúntale al que tiene a su lado, ¿tienes aceite o no tienes? Porque si no lo tiene, dígale, prodúzcalo. Y dígale, y rápido. Vamos, dígale, pregúntale, ¿tienes aceite o no tienes aceite? Y dígale, y si no lo tiene, prodúzcalo, pero rápido. Si entiende la directriz que Dios le está dando, le dijo, deja de llorar y tienes que ir a ungirme al próximo rey. Es que hay momentos donde yo tengo que actuar. No me voy a ir a encerrar a orar cuando yo tengo que actuar. No me voy a ir a llorar cuando ya pasó el tiempo de llorar. ¿Me está siguiendo? Y a veces seguimos llorando cuando ya no es tiempo de llorar. Y ya nosotros estamos, ya Dios lo dijo, te voy a bendecir, te voy a prosperar. Y tal vez no hemos visto la bendición, pero solo porque no la hayamos visto no significa que no va a venir. Esa bendición tiene que venir porque Dios ya lo prometió. Punto. Diga a otro lo que quiera decir, es su problema. Yo sé en quién yo estoy creyendo. Yo sé que mi Redentor vive. Y mientras las circunstancias no están perfectas a mi alrededor, yo sé que la palabra opera a mi favor. ¿Qué tengo que hacer yo? Creer. Dígale al que tiene a su lado, no te piden nada difícil. Dígale, solo tienes que creer. ¿Aló? ¿Aló? Diga conmigo, al que cree todo le es posible. No, dígalo con fuerza. Diga, al que cree todo le es posible. Dios no va a estar esperándonos a nosotros, porque Él ya habló a nuestro favor. Dios no va a estar esperando a que nosotros nos movamos. Ya es el tiempo de verdad de un nuevo amanecer. Y cuando yo hablo de un nuevo amanecer, yo no solo hablo de su causa, yo estoy hablando de toda la nación también. Es un tiempo de un nuevo amanecer. Y la iglesia no puede perder la esperanza, porque bendita la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Cuántos no hemos declarado que Honduras le pertenece al Señor? A pesar de todo lo que esté ocurriendo, hay un nuevo amanecer también sobre nuestra nación. La iglesia no puede perder su tiempo, no puede perder, no puede estar desapercibida, no puede estar confundida. El pueblo cristiano tiene que estar apercibido en qué es lo que va a acontecer y saber declarar y profetizar que cambios de Dios tienen que venir a esta nación. Y aunque quisiera venir la destrucción, por justos no vendrá. Dios solo necesita uno en una casa que decida creerle a Él para que entonces venga la bendición o para que venga la salvación a toda esa casa. Uno que decide creerle a Dios marca la diferencia dentro de una familia. Uno que se para en la brecha marca la diferencia dentro de una nación. Por uno, es necesario entonces que todos tengamos fe y que creamos que hay un nuevo amanecer, no solo sobre mi causa, sino sobre mi nación. Diga conmigo, yo estoy esperando el cumplimiento de todas las cosas. Diga conmigo, cada palabra profética que un día me dieron se tienen que cumplir. Diga conmigo, cada palabra profética que un día me dieron se tiene que cumplir. Dígale al que tiene a su lado, dígale, no entierres nada. Dígale, cada palabra profética, dígale, cada decreto que dieron a tu favor se va a cumplir. Si lo cree, dele un fuerte aplauso al rey. Pero como que lo cree. Si Dios le dice al profeta, ¿hasta cuándo vas a llorar? Yo pienso que para uno es algo vergonzoso. Alguien que ya ha conquistado algo en Dios y Dios le diga, ¿hasta cuándo vas a llorar? Dios viene a ubicarlo a uno y le dice, no es
solo por lo que estás viviendo, sino que yo voy a hacer algo. Te necesito. Necesito que estés sobre tus pies. ¿Sabe que su familia no le necesita a usted llorando? Su familia no le necesita a usted confundido. Su familia no le necesita en amargura, en dolor, en sufrimiento. ¿Por qué? Porque una persona que está fuera del propósito de Dios, o una persona que no entiende hacia dónde Dios lo está llevando, es una persona que retrasa los tiempos de Dios, no solo para él, sino para toda su casa. Por lo tanto, usted no necesita que nadie le estorba, pero tampoco usted no tiene que ser estorbo para nadie. ¿Me está siguiendo? Tenemos que entender que yo no solamente tengo que ser libre porque Dios tenga un llamado, sino porque es la voluntad perfecta de Dios que yo esté bien. Cada persona que está en su casa, en su hogar, nadie quiere que nada le salga malo. Nadie se apunta para el fracaso, pero el fracaso viene. Las circunstancias siempre van a venir, la prueba viene. Sería algo totalmente ilógico estar pensando que yo soy cristiana, soy hija de Dios, y porque soy hija de Dios todo me va a salir bien. Sí, todo me va a salir bien, pero si yo aprendo realmente a reaccionar delante de lo que está delante de mis ojos. Es algo absurdo pensar que no voy a tener pruebas, que no voy a tener dificultades. Tienen que venir, porque si no, yo no voy a crecer. La Biblia dice, me extenderé a derecha, a mi izquierda. O sea, nos vamos a desarrollar de tal forma que Dios nos comenzará a bendecir tanto que otros se van a preguntar, ¿cómo lo hiciste? ¿Aló? ¿Usted lo cree o no lo cree? Es que a veces parece que está tan lejos que uno dice, ¿pero cómo irá a hacer eso? Si no visualizamos, si no ponemos metas, si no tenemos un norte hacia dónde vamos, nosotros estamos perdiendo el tiempo. Y antes que termine este año, usted tiene que tener en su mano respuestas. Diga conmigo, antes que termine este año, diga con convicción, diga, antes que termine este año, yo tendré respuestas en mis manos. Diga, antes que termine este año, yo tendré respuestas, soluciones en mis manos. ¿Lo cree? Dele un fuerte aplauso al rey. Pero de verdad, como que lo cree de verdad. Aprender a determinarse en la vida es importante. A mí no me va a determinar alguien más. Yo determino hacia dónde yo quiero ir conforme a lo que Dios haya dicho. No puedo escuchar la opinión pública. Puedo escucharla, pero me entra por un oído, me sale por el otro. Ahora, el consejo es diferente. No puedo vivir de la opinión de otra gente, porque eso a mí me detiene. Yo sé lo que Dios ya dijo sobre mí. Mi pregunta es, ¿sabe usted lo que Dios dijo acerca de usted? No puede detener a escucharse cualquier voz. No puede escuchar la voz de alguien que ha fracasado. ¿Por qué? Te va a determinar el mismo fracaso. No podemos vivir bajo las expectativas de una mala noticia. Todo me va a salir bien, algo voy a recibir, algo alguien malo me va a decir. Estamos predispuestos para que las cosas nos salgan mal, y en esa predisposición todo nos sale mal. Nada nos funciona, todo lo hacemos mal, le fallamos a Dios una y mil veces, sin embargo seguimos así. Dios tiene un tiempo nuevo para cada uno de nosotros. El éxito no solamente es para tres personas. El éxito es para las personas que se determinan a avanzar. No que se quedan llorando, sino que se levantan. La Biblia dice, va a caer el justo siete veces se va a levantar. Diga conmigo, siete veces se va a levantar. No dice, y vendrán los ángeles a recogerte. No dice, y tendrás un grupo que te va a levantar. La lucha interna la vivimos solos. Yo peleo, pero usted en estos días va a tener que pelear por su liberación también. Va a tener que pelear por muchas cosas que está esperando de Dios. Y tal vez usted no va a ver que nadie está a su lado, pero Dios está de su lado. ¿Me está siguiendo? Y a veces decimos, no siento a Dios, no lo veo, no me habla. Y Dios ya se cansó de hablarnos. Dios siempre está a nuestro lado. Llorar y el sufrimiento a veces nos impide ver a Dios. Yo digo, alguien que está llorando no puede ver claramente. Tiene que secarse sus lágrimas para poder ver. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tiene que secar sus lágrimas si quiere ver el nuevo amanecer. Determinarse. Es que yo digo hacia dónde yo voy a ir.
Dios le dio algo muy importante al ser humano y es el libre albedrío. Yo decido sobre mi vida, nadie más va a decidir. Otros pueden opinar, pero yo tengo la última palabra, ¿sí o no? Nosotros tomamos nuestras propias decisiones dependiendo de lo que acontece a nuestro alrededor. Algo nos salió mal, otras cosas no salen bien, pero nosotros somos el producto de nuestras propias decisiones. Yo decido. Yo decido si yo sirvo a Dios o si yo lo amo o si yo lo exalto. Yo decido. Si yo me levanto a hacer algo o no, yo lo decido. No hay nadie que me vaya a obligar a mí a hacerlo. Es mi decisión personal. Y ese libre albedrío es lo que Dios dejó para cada ser humano. Algo que nadie más debería de manipular. Por lo tanto, si usted decide adorar al nombre de Dios, no lo haga por responsabilidad, sino por una convicción. Todo el mundo entiende entonces que tiene un nuevo amanecer. Dios le dijo, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando? Sécate, haz lo que tengas que hacer. Llena ese cuerno de aceite, dígale al que tiene a su lado, llena ese cuerno de aceite. Dígale, si está seco, póngale aceite. Porque el que no tiene la unción no puede abrirle puertas a nadie más. El profeta Samuel simple y sencillamente tenía que con el aceite derramarlo sobre el futuro rey de Israel, ponerlo a hacer un acto declarando que ese iba a ser el próximo rey, David. ¿Cómo lo iba a hacer si no tenía el aceite? No es que Dios sea malo, es que nosotros tenemos que conquistar en estos días lo que nosotros tenemos que conquistar. Nadie más puede pelear tus batallas, nadie más puede conquistar lo que tú tienes que hacer. Dígale al que tiene a su lado, lo que tú tienes que hacer, nadie más lo puede hacer. No, dígaselo con autoridad, dígale lo que tú tienes que hacer, nadie más lo podrá hacer. Aunque oremos, aunque le roguemos a Dios, aunque le pidamos, y Dios nos ama, lo que a mí me toca hacer, nadie más lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad. A veces estamos esperando que otros hagan lo que nosotros tenemos que hacer. Y lamentarse, yo creo que ya ese tiempo tiene que quedar atrás. Y lo que me hicieron ya tiene que quedar atrás. Y lo que me ya tiene que quedar atrás. Si yo de verdad quiero un nuevo amanecer, yo tengo que hacer lo que yo sé que tengo que hacer. Nadie más lo puede hacer. No puedo estar esperando que baje un ángel y me diga, así te dice el Señor, porque Dios no lo va a mandar. Ya nos habló de mil maneras. Simple y sencillamente hay que aprender a creerle a Dios y a moverse en el tiempo de Dios. No en el que yo quiero, sino en el que Dios quiere. Diga conmigo, me voy a mover en el tiempo de Dios. Diga, no cuando yo quiero, sino cuando Él ya lo dijo. Diga conmigo, y en estos días, dígalo con autoridad, diga, en estos días, un nuevo amanecer hay sobre mi casa. Hay sobre mi vida, hay sobre mi familia y hay sobre mis finanzas. ¿Sí lo cree? Vamos, pero si lo cree, declare lo que está hecho. Diga conmigo, está hecho. Si usted y yo no nos determinamos, ¿quién más lo va a hacer? Otra gente puede pasar a tu alrededor y decir, pobrecito, pobrecita. Mire, usted no necesita a alguien que le tenga lástima. Usted necesita a alguien de verdad que haya conquistado y de verdad que le pueda soltar una palabra, pero lástima de nadie. Dígale al que tiene a su lado, dígale, no necesito lástima. O dígase para sí mismo, diga, no necesito lástima de nadie. Vamos, hágase libre en esta hora, diga, no necesito lástima de nadie. Porque a veces nos gusta que nos digan, ah, oh, pobrecito, como, ah, oh, sí, qué mal. Sí, o yo no sé cómo está vivo o viva. No ocupamos la lástima de nadie. Usted y yo ocupamos la palabra de Dios. Lo que Él diga se cumple. Lo que alguien con autoridad dice sobre nosotros también se va a cumplir. Pero mire, de maldiciones, no ocupamos la maldición de nadie. Yo no ocupo la maldición de ninguna persona. Ni el pobrecito, ni pobrecita, nada. Porque yo sé hacia dónde yo voy. Y aunque usted tiene que tener una convicción en su corazón que ahora mismo, aunque las cosas no estén a la perfección, no significa que Dios está sentado o que está de brazos cruzados o que no le va a responder. No significa que no lo escuchó. Simplemente Dios trata con nuestro corazón. Eso ya lo sabemos. Dios solo nos está dejando ver qué hacemos nosotros.
Dios no me habla, no me escucha. Dios no, hay gente que pasa años sin que Dios le hable. Quieren que Dios envíe a un profeta y Dios no le da la gana mandarlo, no le manda a nadie. Y aquella persona se muere dentro de sí mismo. ¿Por qué? Porque no le envía al profeta. Y entre más dice, Señor, y envía, Dios no le va a mandar a nadie. ¿Por qué? Porque quiere tratar con nuestro corazón. Samuel tuvo que superar y tuvo que hacer lo que Dios le está diciendo. Dígale al que tiene a su lado, vas a tener que superar y hacer lo que Dios te está diciendo. Pregúntele si le entiende, dígale, ¿me entiende? Dígale, ¿me está siguiendo? Y así hizo Samuel, fue y hizo lo que Dios le había dicho. Y fue y buscó de los hijos y dijo, este es, no era ese, no era el otro. Bueno, ¿tienes algún otro hijo? Sí, David, ahí el que cuida las ovejas. Ve y mándalo a llamar. ¿Sabes que en estos días, o por decirlo así, en estos próximos meses, la palabra profética que en algún tiempo te dieron, Dios te la va a volver a recordar? No para que llores que, ay, cuántas palabras me dieron. No, para el cumplimiento de ellas. ¿Sí me está entendiendo? Es que no vamos a recordar el pasado para seguir llorando, sino que vamos a recordar las palabras proféticas que un día nos dieron, que todavía no se han cumplido. ¿Para qué? Para que solamente nos gocemos de cómo se van a cumplir. Yo no me voy a recordar para estar llorando de una palabra que me dieron y por qué no se cumplió. Y qué raro, ahí también tiene que usted revisar qué palabras te dio alguien que no eran ni de Dios, sino que salieron del corazón de esa persona. Y tienes que liberarte de eso. ¿Me estás siguiendo? Tenemos que aprender a discernir a quién tenemos delante de nosotros. Tenemos que entender que no todo el que nos dice así dice el Señor está hablando de parte de Dios. No toda palabra profética que te hayan dado probablemente vino de Dios. Pero sí tienes que pedirle al Señor que toda palabra genuina que salió de su boca, esas palabras son las que se tienen que cumplir a tu favor. Diga conmigo, cada palabra que Dios me dio, que no se ha cumplido, yo declaro y decreto que se va a cumplir en el nombre de Jesús. Diga conmigo, Dios va a acelerar mis tiempos, Dios acelerará mis tiempos y traerá todas las cosas a mi favor. Si alguien no cree, que le dé un fuerte aplauso al Rey. Diga conmigo, lo creo. No era ninguno, no era el otro, era David. Dígale al que tiene a su lado, era David. ¿Cómo van a ungir al que es equivocado? Tienen que ungir a la persona correcta. No a quien yo quiero, sino a la persona correcta. No podemos estar preguntándole a Dios por qué llamo a fulano, por qué no llamo al otro. Dios llama a la persona correcta. Usted y yo tenemos que entender que nosotros somos la puerta de bendición para otras personas. No somos maldición para alguien más. Si en algún día usted fue maldición para alguien, desde ya ya no será maldición. ¿Me está siguiendo? Tiene que ser una puerta de bendición. Dígalo, diga, yo tengo que ser una puerta de bendición. Diga conmigo, yo voy a bendecir a quien esté a mi alrededor. ¿O usted se considera mala suerte? Todo lo que toca se marchita. Diga conmigo, todo lo que yo toque, todo lo que Dios traiga a mis manos, va a prosperar. Nada se va a morir. Nada se va a secar. ¿Cuántos dicen amén? Es que hay gente que cree que anda la mala suerte por todos lados. Todo lo que toca se marchita. Diga conmigo, todo lo que mis manos toquen, todo lo que Dios traiga a mis manos, tendrá que prosperar. Diga conmigo, nada se va a morir, nada se va a secar, todo va a prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que tiene a su lado, todo va a prosperar. Dígale al que tiene a su lado, no se preocupe. Dígale, estése tranquila, que todo está bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo recibieron? Diga conmigo, todo está en el diseño perfecto de Dios. Todo lo que venga a mi vida será en el tiempo del cumplimiento. Y este es mi cumplimiento. Yo no voy a hablar solamente en base a un futuro. Yo voy a hablar en el presente. Dios hoy me bendice a mí. Mañana también lo va a hacer. Yo puedo declarar para el futuro, pero yo no puedo vivir en el futuro. Y cuando venga, y cuando venga, y cuando será. En 10 años, en 3 años.
Por eso se cansa la gente de estar esperando en Dios. Siempre está hablando en un futuro, nunca llega. El mañana, Dios hoy nos bendice, Dios hoy nos habla a nuestro corazón, Dios hoy quiere arreglar cosas que han estado fuera de orden. Todo lo torcido se tiene que enderezar, todo lo que está de fuera de orden se tiene que alinear. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo del cumplimiento de Dios sobre nuestras vidas. No es por casualidad, no es que yo necesito que alguien venga otra vez a ungirme, no. Ya sucedió. Yo solamente tengo que creerle a Dios, comenzar yo misma a decretarlo. Usted mismo tiene que decretarlo, usted misma tiene que abrir su boca, porque si usted considera que nadie más lo va a hacer, ¿quién mejor para que usted mismo lo haga? Dígale al que tiene a su lado, dígale, 7 veces te vas a levantar. Dígale, usted mismo se va a levantar. Dígale, no le voy a asistir. Usted mismo, usted misma. Porque esa es la excusa más grande, porque no tengo a alguien que me entienda, que me comprenda, nadie me da la mano. Si yo tengo al Espíritu Santo, es todo lo que yo necesito. Todas las cosas comienzan a caer en el orden divino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, todo lo que necesito es el favor y la gracia de Dios sobre mi vida. Amén. Diga conmigo, el favor y la gracia. Toque al que tiene a su lado, dígale, favor y gracia sobre tu vida. Vamos, dele la mano a alguien y dígale, el favor y la gracia de Dios sea sobre tu vida. Y mandan a llamar a David, el que está allá cuidando las ovejas, el que era menospreciado. Usted ya sabe todo eso, el menospreciado, el que nadie se esperó y se imaginó que iba a ser el futuro rey de Israel. Yo considero que Dios tiene un buen sentido del humor y Él llama a la persona que nadie se está esperando que Él va a llamar. Todo el mundo te va a medir por lo que está afuera, cómo se viste, cómo camina. Nos tratan como nos ven, así nos tratan. Usted entra a un lugar y lo quedan viendo de pies a cabeza y le ven cuánto anda encima. Y ese es el valor que le da la gente. Pero Dios no es lo que está viendo. Ahora yo le digo algo, antes que vaya a salir, por favor, peínese, arréglese. No porque se va a salvar por eso, pero tiene que ver con su imagen. Y si algún día la perdió y ya no la tiene, pues volverlo a retomar. No está de más. Dígale al que está a su lado, no está de más.